Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos con un nuevo video a través de La Voz del Ecuador. Gracias a todos ustedes por venir y gracias por levantar su pulgar face to face, como lo hacemos todos los días desde esta tribuna. Gracias por su apoyo constante. Apóyanos, regálanos el like y suscríbete, es el petitorio de esta valiente de la información. Vámonos de una a lo que hemos venido, sin lugar a dudas, el video de Esther Cuesta, asambleísta correísta, deja boca abierta a todos. Ha sido burlada, vejada y señalada por el país y por quienes comentan en redes sociales. Pues ella apareció en un video con el defensor del pueblo, César Córdoba, y la asambleísta, o sea, ella, Esther Cuesta, proponen la creación de un consejo consultivo religioso como parte de un nuevo proyecto de ley. En esto pierde el tiempo usted, ¿verdad, Esther? Qué pena me da. $5,000 gana usted para esto. Qué lástima. Qué lástima de asambleísta. Usted no nos representa. Defensoría del Pueblo, liderada por el Defensor del Pueblo César Córdoba, y junto a CONALIR, el Consejo Nacional de Libertad e Igualdad Religiosa. Hemos trabajado en este proyecto de ley sobre la igualdad y libertad religiosa para garantizar un derecho fundamental, el derecho a la religión, a la diversidad de las religiones que podamos tener aquí en el Ecuador para profesar, practicar, cambiarnos incluso de religión, de manera libre y voluntaria y de manera individual o colectiva, de acuerdo a la Constitución y a los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador en derechos humanos. Esto es un proyecto colectivo que lo hemos trabajado de manera técnica. Un gusto, nada más que plasmar lo que dice la Constitución, la igualdad de todos ante la ley. Todos y todas las personas somos iguales ante la ley, y con este proyecto de ley se plasma lo que la Constitución reza. Es así que en una construcción, en la señora asambleísta Esther Cuesta, la Defensoría del Pueblo, y con la ayuda de CONALIR, hemos podido llevar adelante este proyecto. Qué vergüenza, señora asambleísta, qué vergüenza, defensor del pueblo, qué vergüenza las burradas legislativas que ustedes pueden emitir. Bueno, lo que le debo decir es que lea la Constitución del Ecuador. ¿Por qué? Porque nosotros somos un Estado laico. Eso usted lo tiene que saber. La religión es de fuero personal. Tenemos libre albedrío para elegir la religión que nos dé la gana. Y eso está en la Constitución. ¿Por qué usted hace un nuevo proyecto de ley? Lo mejor que debe de trabajar en proyectos de ley que tengan que ver con las violencias. Por ejemplo, violencia promovida por los religiosos, por los grupos violentos religiosos, que eso sí existe, que nadie debe de ser señalado ni vejado por dejar una religión. ¿Usted sabe que eso sucede? ¿Por qué no hizo un proyecto así mejor? En vez de pedir que todo haya libre acceso a cualquier religión. Es una tontería, es una burrada legislativa lo que usted está haciendo y lo que usted está diciendo. Puro show. ¿Qué tenía? ¿Un apuro de presentar cualquier cosa y ahí va usted con una burrada legislativa? Es realmente vergonzoso lo que hace justamente esta asambleísta correísta. Vergüenza, señores, pésima la gestión de Esther Cuesta. Esto es como pasa en el tiempo, por eso siempre le vamos a decir, ustedes nunca van a representar al pueblo ecuatoriano. Gracias por venir el día de hoy, levántanos el pulgar y quédate con nosotros face to face, como lo hacemos todos los días. Suscríbete y apóyanos, y si quieres hacerlo un poco más, clique aquí, ahí tienes todos los datos para hacer una donación. Gracias por tu apoyo constante. Ahí tienes los datos para una transferencia bancaria o un depósito bancario. Gracias por tu ayuda de siempre. Ya regresamos con más Sin Censura.